Guatevisión presenta. Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos. Yo soy el chef Eduardo González y hoy empiezo el día haciendo una ensalada de arúgula con una pechuga de pollo crispy. Y después vamos a hacer un solomillo con una costra de especias. Ya saben, tomen cuaderno y empezamos a cocinar. Nuevo Game On Junior, una aventura por disfrutar, presenta. Bueno amigos, ya estamos aquí listos en su primer segmento de Menú para Todos. Empezamos el día haciendo esta ensaladita de arúgula con pechuga de pollo crispy. ¿Qué les parece si alistan ya su cuaderno y empezamos por leer ingredientes? Para esta ensalada de arúgula con pollo necesitamos 2 tazas de arúgula, una pechuga de pollo crispy, un tomate de cocina, 1/4 de pepino, 1/4 de cebolla morada, queso parmesano, vinagre balsámico, sal gruesa y aceite de oliva. Bueno amigos, ya estamos aquí listos. Vean, después de haber leído los ingredientes, yo me adelanté un poquito para empezar a hacer la fritura de esta pechuga crispy. Y lo que necesito aquí es muy sencillo. Vamos a cortar, este tomate está muy grande, entonces vamos a cortar nada más la mitad. Rodajas, nada más así, ¿ven? ¿Ven? La cebolla morada. Y juliana, ¿ven? Y rodajas de pepino. ¿Ven? Vean eso. Ahora lo que hago es, aprovecho, ya le había dado vuelta a esta pechuguita, estoy echándole el aceite caliente para que también vaya friéndose la parte de arriba, ¿sí? Es una manera para apresurar un poquito también, que esto es una fritura de sartén. Hay una diferencia entre fritura profunda y fritura de sartén. Lo que estoy haciendo acá es una fritura de sartén. En esta es menos cantidad de aceite y el producto no queda sumergido en su totalidad. En una fritura profunda sí, por ejemplo una cadena de restaurantes de comida rápida, las papas fritas se hacen en fritura profunda, ¿okay? Vamos a ver cómo acá, a ver cómo está de este lado, vean cómo está un poquito más crujiente, que vamos a dejar ahí que se siga cocinando, ¿sí? Vamos a tomar por acá. La arúgula la voy a cortar en chifonad. Pongo una cama bastante grande. Le pongo sal, le pongo pimienta, okay. Y de una vez voy a aprovechar para sazonar acá los demás complementos, que sería el pepino, el tomate y la cebolla, ¿ok? Regresamos aquí a la pechuguita para ver cómo va, perfecto, cada vez va más doradita, ¿okay? La ventaja con esta pechuguita es que ya está precocida, ya está cocida, lo único que tenemos que hacer es sacarla del congelador y meterla al sartén, al aceite, o incluso en el horno también se puede hacer, ¿ok? Entonces aquí lo único que estoy buscando es que precisamente sea la corteza, se ponga crujiente y obtengamos precisamente lo que estamos buscando, una pechuguita de pollo gris, ¿ok? Entonces ahora la vamos a sacar, ¿no? Vamos a dejar aquí reposar un ratito para que termine de botar el aceite. Bueno, vamos con el balsámico, ¿sí? Vamos a poner un poquito de balsámico aquí directo, ven. Okay. Un poquito de aceite de oliva. De una vez también a esto
Vamos a poner aceite de oliva. Quesito parmesano. Ok, perfecto. Y ahora vamos a empezar a poner todos los ingredientes de esta manera. ¿Ven? Mientras yo termino de colocar los ingredientes, ¿qué les parece si vamos a escuchar qué es lo que tiene que compartir con nosotros nuestro patrocinador y yo termino de montar esta ensalada? Bueno, y es que tenemos una nueva noticia. Game On's presenta el nuevo yogurt para niños Game On's Junior con cereal en sus diferentes sabores: fresa, tutti frutti y chicle. Que además de tener un sabor único, son una excelente y saludable manera de llenarte de energía, aportando nutrientes como calcio, hierro y vitamina D. También es una excelente fuente de probióticos, por lo que es perfecto para una merienda nutritiva. No olvides de saborear los nuevos Game On's Junior, una aventura por disfrutar. Bueno, y lo último que hacemos es colocamos un poquito más de vinagre balsámico, así encima, para que vaya bañando todo de un solo, ¿sí? Vean, también le pusimos un poquito de balsámico a esa pechuguita crispy. Se dieron cuenta, lo único que hice fue dorarla de ambos lados y después la corté en tiritas. Esto me quedó crujiente. Ahorita ya se puede mezclar ahí con todo lo de la ensalada. Un poquito de balsámico y queda de veras muy, muy bien. Muy buen almuerzo, ¿eh? O sea, ya tienen la proteína, ahí tienen los vegetales y como está como empanizadita, hay un poquito de harina, entonces ahí ya podemos ver algo ahí, un tentempié para poder llegar a casa y cenar bien con la familia. Bueno, me voy a un corte comercial, regresando, segundo plato del día de hoy, este solo mío que va a quedar muy bueno, no se lo pierdan. Nuevo Game On's Junior, una aventura por disfrutar, presentó. Olmeca Light, soya es salud, presenta. Bueno, amigos, estamos aquí, regreso en el siguiente segmento de Menú para Todos y vamos a seguir cocinando, vamos a hacer este solo mío de cerdo con una costra de especias. ¿Qué les parece si leemos ingredientes? Solo mío de cerdo con costras de especias. Un solo mío de cerdo. Una cucharada de curry. Una cucharada de paprika. Una cucharada de comino. Una cucharada de nuez moscada. Pimienta. Dos cucharadas de culantro picado, una taza de loroco, una taza de cuscús, un cuarto de cebolla morada, media taza de tomates grape, una rama de apio, una pieza de limón, dos cucharadas de menta, sal gruesa y aceite de soya Olmeca Light. Bueno, amigos, ya estamos aquí listos para empezar a cocinar. En este sartén tengo un poquito de agua. Lo único que vamos a hacer es que empiece a hervir para poder hidratar el cuscús. En este otro vamos a ponerle el solo mío. Vamos a poner sal y pimienta a este solo mío. Vamos a poner Olmeca Light en el sartén y después vamos a empezar a sellar, ¿ok? Entonces, el sartén lo acabo de poner. Pongo Olmeca Light. Ya saben, es un aceite que pasa por un doble refinamiento. Esto lo va a hacer muchísimo más suave, ¿sí? Vamos a poder hacer que nuestra comida realce porque vamos a tener esa suavidad que le aporta el doble refinamiento. Es un aceite de origen vegetal, por eso encontramos omega 3 y omega 6. Tiene 25% menos grasas saturadas a comparación con otros aceites y pues la sazón y la comida va a quedar muchísimo más rica si utilizamos Olmeca Light. Así que ya saben, vamos cambiando ese aceite que tienen en casa y empiecen a utilizar Olmeca Light. Van a ver cómo va a cambiar. A mí me fascina el hecho que muchas veces cuando uno hace frituras, uno queda oliendo a fritura, no pasa con Olmeca Light. Así que eso es muy bueno. Bueno, vamos a ponerle sal al agua. Okay. Aquí se está calentando esto. Voy a poner un poquito de sal al solo mío.
Solo le voy a poner sal porque la costra, le vamos a poner también la pimienta, ¿ok? Pues bueno. Luego voy a aprovechar el tiempo, es mientras llegan a su punto los sartenes, ¿sí? Voy a aprovechar a cortar la cebollita. ¿Sí? Esto es para el cuscús, ¿ok? Vamos a ver cómo va esto. Perfecto. Entonces vamos a empezar a sellar esto. Y ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Ya cuando esté a media cocción, el solomillo, y por eso es que no le puse la costra desde este momento, es porque si vengo y empiezo a cocinar el solomillo desde que está crudo, ya con la costra de especias afuera, lo que va a pasar es que se van a quemar, ¿sí? Y no quiero eso. Entonces, cuando ya vaya a media cocción, lo saco, le hago la costra y después lo regreso al fuego para obtener lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces ahora, tomate cherry, esto lo vamos a cortar por mitad, está muy grande. Y lo vamos a mezclar con el cuscús cuando ya el cuscús esté hidratado, ¿sí? Porque queremos que aporte esa frescura también, ¿ok? Suficientes tomates cherry, ¿ven? Perfecto, ¿ven? Creo que con eso es más que suficiente. Vamos a ver cómo va esto. Recuerden siempre estar viendo, vean qué bonito quedó. Bien doradito. Eso le va a dar también una muy buena textura. El agua, estoy esperando todavía que hierva. Vamos a hacer aquí con las hojitas de menta mientras eso pasa. Es picarlo. Esto lo vamos a mezclar todo, ¿sí? Ya esté hidratado el cuscús. ¿Sí? Le vamos a poner el tomate, la cebolla, ¿sí? El apio, que le va a dar también un poquito de frescura. El apio es muy fresco, ¿sí? Las ensaladas con apio, licuados con apio, me queda muy, muy, muy rico, ¿sí? Pues vean. Suficiente menta. Perfecto. Estamos, ¿eh? Bueno, entonces vamos a preparar acá, listo. Ya estamos casi listos con todo lo que necesitamos para el cuscús. El agua ya va a empezar a hervir. Así que incluso voy a usar el mismo plato donde estaba el solomillo para tapar el bol del cuscús. Y eso es básicamente lo que más tiempo nos va a llevar, creo, la preparación del cuscús. Yo aquí facilito porque la tengo para un plato, dos platos y mucho. Ustedes, si son más, pues van a tener que duplicar un poquito esta receta, ¿ok? Bueno, ahí estamos, ¿ven? Recuérdense siempre que hacemos algo al sartén, siempre después de que esté sellado le bajamos el fuego para que no se empiece a quemar el contorno de la pieza de carne, en este caso del solomillo, ¿ok? Vean, el agua ya empezó a hervir. Así que con mucho cuidado vamos a ponerle sal a esto, vamos a ponerle agua a que lo cubra. Lo tapo, esta agua ya no me va a servir y lo dejo aquí. 5 minutos después, eso ya va a estar hidratado. Vamos a ver cómo va esto. Perfecto, ¿ven? Entonces ya tengo el solomillo, ¿sí? Y bien. Curry. Mezclo bien. Ven, ahí está la mezcla de especias. Vamos colocándole un poquito de todas las especies. Como este solomillo no es
del mismo tamaño, ¿se dan cuenta? Podemos hacer esto, que no tiene la misma circunferencia. Vamos a hacer esto, ¿eh? Vamos a colocar con un poquito de... ¿Ven? Y ahora, de regreso al sartén. Bueno, ahora sí me voy a un corte comercial. Regresando al corte comercial, terminamos este plato. No se lo pierdan. Olmeca Light. Soya es salud. Presentó. Fast, más fresco, más rico, más sano. Presenta. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Lo último que me queda hacer es, vamos a poner aquí el oroquito, vean. Que se empiece a cocinar. Vean, el aceite está muy caliente, está pasando precisamente lo que yo quería evitar, ¿sí? Que se empezara a quemar las especias. Ese fue error mío. Ustedes saben, lo fue un poquito más moderado. ¿Sí? Que el aceite no esté tan caliente, ¿ok? Muy bien. También hay una, hay un platillo tradicional que se hace con cordero. Ese se pone mantequilla, se mezcla con el perejil. Podemos mezclar estas especias con mantequilla, con miga de pan. La ponemos encima y después lo metemos a tener en el horno para que se haga ahí bien esa costra, ¿ok? No pasa nada, vamos a variar un poquito la receta. Entonces aquí tengo el oroco, ¿ven? Voy a ponerle un poquito de estas especias. Y esto es lo que vamos a usar ahora para ponerle a esto, ¿sí? ¿Ven? Entonces sigo cocinando. Está oliendo delicioso. Miren cómo quedó el cuscús. Ya está suelto. Sal. Uy, uy, eso está delicioso. El olor, no se imaginan ese olorcito a todas las especias juntas. Le pongo el cilantro a esto. El limón acá a esto, vean, al cuscús. Y este solo mío lo compré en Deli Fast. De veras, a mí me... haberme topado con Deli Fast me ha simplificado la vida. En un mismo viaje voy y puedo hacer mi pedido. Incluso... yo por falta de organización, la verdad, me gusta andar siempre corriendo al último momento, pero también le dan a uno el servicio a domicilio. Así que imagínense, sencillito. Uno llama, hace su pedido y estamos con el producto en la puerta de su casa. Eso está genial, ¿no creen? Facilito, facilito, la verdad. Y lo importante es que ellos siguen cuidando la cadena de frío, que tanto esmero hacen por mantenerla, ¿sí? Yo creo que a estos loroquitos creo que falta algo que no he estado usando en estos últimos días. Un poquito de mantequilla. No sé si me pueden pasar un poquito de la mantequilla, papá. Vamos a poner mantequilla para que se mezcle con las especias. Eso va a quedar pero perfecto. El aroma, de veras, calentar un poquito las especias es bastante, bastante bueno. Vean esto. Ya me empezaron aquí la mantequilla. Solo le pongo ahí una cucharadita, agréguenlo a los ingredientes que no se lo dicté. Ahorita que me di cuenta lo que podíamos hacer con esa mantequillita, vean, y el oroco. Uf. Yo pensé que el oroco estamos muy acostumbrados a usarlo con lácteos, ¿sí?
crema, con requesón, unas dobladitas de loroco y requesón de Zacapa, o un pollito con crema y loroco. No voy a decir de dónde es porque después se pueden enojar porque todo el mundo se está peleando la paternidad de ese plato. Es del oriente guatemalteco, dejémoslo ahí. Todos en paz, todos lo disfrutamos igual. Yo he probado varios, todos con su diferente versión del pollito con loroco. Todos con diferente versión, pero todos muy buenos, tan rico que es. Sí. Vean esto, uff. Eso está muy, muy bueno. No sé si ustedes alguna vez, o sea, podemos ver esto y pensar, ay, está quemado. No sé si alguna vez han probado un puyazo hecho entero a la parrilla. Se quema, está negro por fuera, pero por dentro está todo jugoso, está rojito, está riquísimo y le da bastante carácter en sabor esa parte externa, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a montar. A mí el cuscús, como les digo, me fascina. Creo que es un acompañante muy, muy rico. ¿Sí? Para la cena, súper rico. ¿Sí? Ahí está. El solomillo. Y por último, esto que pues varió un poquito. ¿Sí? Que le pusimos también un poquito de las mismas especias que tenía esto y le pusimos un poquito de mantequilla, pero para acompañar acá, ¿ven? Estos lorocos que estamos empezando a tener la temporada, así que hay que aprovecharlos y hay que hacerlos de maneras diferentes. Yo me empiezo a despedir, ¿eh? Ya saben, los veo siempre a las 10 de la mañana, ahora con repetición los fines de semana. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden contactar a través de la red social de Menú para Todos. Bueno, nos vemos a la próxima, 10 en punto, como siempre por Guatevisión. Deli Fast, más fresco, más rico, más sano. Presente. Guatevisión presentó. Guatevisión, lo mejor que ves.